amigos, bienvenidos al canal de Lopsy. Mi nombre es Owen Licona y en esta ocasión traigo un libro especial para todos ustedes. Se llama Animal Color, de Rodrigo Vargas. ¿Están listos y listos para que lo descubramos? Dice, ¿qué pasa si mezclas animales y colores? ¿Qué crees que pueda suceder? Vamos a averiguarlo. Listo. ¿Qué pasa si sumamos una cama azul más un león amarillo? ¿Qué podrá suceder? Betornillo, ¿tienes alguna idea? No. Betornillo dice que no. Averigüémoslo, ¿le parece? Cha 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 chan, redoble de tambores, cha 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 chan. ¡Wow! Una cama más un león es un camaleón. Y el azul más el amarillo es el color verde. Así que te invito a que saques tus pinturas para descubrir si mezclando amarillo y azul obtenemos el color verde. Yo, por ejemplo, tengo mi maletín mágico y sacaré la pintura amarilla y la azul. Te invito a que tú lo descubras en casa. Descubierto que mezclando amarillo y azul obtenemos el color verde. Pero, ¿te gustaría que descubramos qué otras mezclas podemos obtener? Pues continuemos leyendo el libro. Dice, ¿qué es esto? Un pez. Y esto es un globo. Pez azul más globo rojo. Betornillo, ¿tú sabes qué puede dar un pez azul más un globo rojo? ¡No! Averigüémoslo. Cha, 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 chan. ¡Un pez globo morado! ¡Claro, Betornillo! Azul más rojo es morado. Y pez más globo es un pez globo. Te invito a que vuelvas a mezclar el azul, pero en este caso, en lugar de ser con amarillo, va a ser con el color rojo. Para obtener un pez globo morado. ¿Quieres que descubramos más mezclas? Pues continuemos leyendo el libro. Una papa amarilla más un gallo rojo. A estas alturas yo creo que tú ya debes de saber qué pasa si sumamos una papa más un gallo. Espera, no me lo digas todavía. Amarillo más rojo, ¿qué color podrá ser? Betornillo, ¿tienes idea? Amarillo rojo. Será amarillo rojo. Averigüémoslo. Redoble de tambores, por favor. Cha, 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 cha. ¡Claro! Amarillo más rojo es el color naranja y papa más gallo es un papagayo. Pero, ¿qué te parece si agarras tu pintura amarilla y tu pintura roja y las mezclas para obtener el color naranja? Ahora que has obtenido el color naranja, veamos una nueva. Un mono azul más una araña magenta. Repítelo. Mono azul más araña magenta. Yo creo que para estas alturas del video ya debes de tener muy claro cómo funciona la combinación de colores. Pero vamos a averiguarlo. Cha, 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 chan. ¡Claro! Un mono azul más una araña magenta es un mono araña violeta. Un mono araña violeta. A que combines el azul con el magenta para obtener el violeta. ¿Qué pasaría si ahora descubrimos esta mezcla? ¿Me puedes decir cuál es este animal?
Muy bien, es un oso. ¿De qué color? Rojo. ¿Y qué pasa si a este oso color rojo le sumamos un hormiguero de color? Exacto, verde. Oso rojo más hormiguero verde. Yo pienso que puede estar relacionado con el color de alguna bebida. ¡Ah! ¡En efecto! Oso más hormiguero es un oso hormiguero. Y rojo más verde nos da el color café. Te invito a que compruebes con tus pinturas si rojo y verde nos mezcla el color café. ¿Qué te parece si hacemos una última mezcla? ¡Cha, cha, cha, chan! Una manta azul con una raya verde. ¡Oh! ¡Qué curiosa mezcla! Una manta azul con una raya verde. ¡Betornillo! ¿Tienes idea de qué puede ser? ¡No! Averigüémoslo. ¡Cha, cha, cha, chan! ¡Ay, claro! Una manta más una raya forma una manta raya. Y el azul, mezclado con el verde, es el color turquesa. ¡Qué bonito color! ¿Te gusta, Betornillo? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Te invito a que ahora tú combines el azul con el verde. ¡Muy bien! Ahora que mezclaste todos estos colores, es momento de recordar cuáles fueron los colores resultantes de esta mezcla. ¿Puedes recordar el primero? Si no lo recuerdas, no te preocupes, te voy a ayudar. El primero fue el color verde. Muy bien, el color verde. El segundo fue el morado. Después pasamos por las tonalidades del color naranja y nos fuimos hasta el color café, llegando con el color violeta y terminando con el color turquesa. ¡Muy bien! Ahora te invito a que nos compartas todas las mezclas que hiciste. El hashtag yo creo con Lopsy. También puedes hacer una videorespuesta a este video. ¿Y recuerdas cuál era el nombre del libro? Animal Color. Nos vemos en un próximo video con más actividades. Les recuerdo, mi nombre es Owen Licona. ¡Y adiós! ¡Un abrazo! ¡Bye! Lo puedes adquirir directo en nuestra tienda en línea. Y recuerden seguirnos y compartir este video para seguir descubriendo más libros de literatura infantil. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!